¿Cómo es esto? ¿Vendo qué vendo? Vendo patata a 300 euros. En enero le subo un 15%. En febrero les bajo un 20%. Y en marzo les subo un 10%. Y hago dos preguntas. ¿A qué precio las vendo en marzo? Y B, ¿qué porcentaje de aumento o disminución les he metido? Entonces, yo lo que haría sería esto. Yo ya expliqué esto en su momento. Y dije yo, hacerlo con índice de variación, pues va a salir más económico. ¿Por qué? Porque si tú le subes un 15%, bueno, para calcular la cantidad final hay que ir multiplicando la cantidad inicial por todos los índices de variación que vayan saliendo. Índice de variación 1, índice de variación 2, índice de variación 3, aquí hay 3. Entonces, ¿cuál sería el primer índice de variación? Sería 1 más 15 partido 100. En febrero le bajo, pues el índice de variación sería 1 menos 20 partido 100. Y en marzo le subo 1 más 10 partido 100. Entonces esto sería 1,15 por 0,8 por 1,10. Eso sería, claro, eso sería, no, eso sería la B. ¿Qué porcentaje le meto? Entonces, si yo multiplico los índices de variación, que es como lo hacemos los machotes y los ingenieros, me da un 1,012%. 1,012. Ahora, ¿a qué porcentaje corresponde eso? No, le tengo que restar 1. Al revés, mejor. 1,012 menos 1, que me queda 0,012, y lo que me dé lo multiplico por 100. O sea que corresponde a un incremento del 1,2%. ¿Vale? Y ya si quiero calcular lo que me cuesta al final, pues yo multiplico 300 por 1,15 por 0,8 por 1,10. Sí, eso en el ano, eso en el ano, sí. No habéis pillado el chiste, no vale. Eso da 303,6 euros. Y yo ya he hecho todo lo que podía hacer.